Hello, hello, familia de Royce TV Show. Casi sin voz, pero estamos aquí cumpliendo el compromiso de todos los martes en este en vivo picante, porque aquí dije que no hay pelos en la lengua, Jairo, me dijeron por ahí. Bueno. Vamos a ver si es verdad que el invitado de hoy vamos a tener All Access. A todo lo que él tiene que decir. ¡La potencia! ¿Cómo estás? Ay, qué bueno que me tocó el segundo. Porque sí, vamos a hacerlo distinto mi amigo hoy. Jairo, el exclusivo, sería bueno que él tenga la introducción en este programa. Ya te saben, nos dejo con nuestro amigo Jairo, el exclusivo. El aplauso, el aplauso. Buenas noches para todo el que nos está mirando ahora mismo en vivo. Gracias por la sintonía. Hoy tenemos uno de los promotores que más ha dado de beber en los últimos meses. De y ese falta. Señor se está hablando. Cada vez que viene un invitado aquí hablan de él. Aparte de su trayectoria como promotor, que es joven. Es un tipo que la está aplicando feo. Sí. Mariel, preséntamelo ahí a él, como tú eres la reina de aquí. Bueno, vamos a presentarlo. En los comentarios de nuestro en vivo de YouTube, le habían puesto distintos nombres. Uno decían que era como la potencia aquí, que decía que era Pachuco, ¿verdad? Pachuco. No, porque pero, DJ Pachuco. Que dicen Pachuco, Papucho, no sabemos si es Papucho, Papito, pero vamos a presentarlo como se lo merece. Señores, un aplauso para nuestro invitado, Papucho. Promotions Style, ¿cómo es la cosa? Bienvenido. Bueno, es Papucho estilo, como... Está, yo soy a otros Papucho sistema. Estilo. Yo no hablo con estilo de allá, porque tú sabes, Santo Domingo no se habla inglés. Aquí eso ya es verdad. Con la E al final. Papucho, cuéntanos. Bienvenido, bienvenido. Bienvenido a Roy TV Show. Para nosotros es un placer que tú estés aquí hoy. No, pues, teníamos días atrás de ti, porque aquí se ha hablado mucho de ti. Todo el que pasa por aquí te la da a ti. ¿Te la da? Te la han dado, entonces nosotros queremos saber por qué te la están dando. ¿Qué no, es lo que te pasa? Hay uno que me la han dado, pero hay uno que la dan, pero con su segunda por lento. ¿Tú sabes? ¿Tan rápido? Claro, ay, Dios con mío. Su segunda. Arrancado con fuego. Ahí lío aquí entonces, temprano. No ando ni jodiendo con gente para eso mismo. Pero ¿por qué tú dices que lo dicen con la suya por dentro? ¿Cómo así? Claro, porque ellos la más esperan que uno la vaya un día mal para. Tú sabes. Oye, viene, dice, tú sabes, ellos suenan, ellos me dicen que yo soy el mejor de los viernes. Para quedar bien aquí. Oh, lo de ellos fantasma. Delante de la cámara. Claro, pues sí, ya como yo estoy sonando, entonces a ellos les molesta eso. Entonces, ¿pero de quiénes son ellos? ¿De quién tú estás hablando? Específicale al público. Háblame con nombres, no, porque tú dijiste que tú no tenías pelo en la lengua. Mí, ¿tú no quieres saber de mí? No, queremos saber de ti primero. Vamos ahorita para allá, entonces. Vamos a decir, vamos a pausarlo ahí, Jairo. Ahorita, pues, claro. Ahorita ya se va la gente después. No arranquemos con tanto fuego, es verdad. Vamos a hablar entonces de ti. Dijiste, viniste de República Dominicana. Aquí empezaste siendo, bueno, que todavía lo eres, barbero, ¿no? Háblame entonces sobre eso. No, llegué aquí en el 2019, 20 de marzo. Comencé a trabajar en una barbería como a los 3 días y una vez. Salí a buscar, yo llegué y al otro día salí a buscar barbería. ¿Pero eso tú lo hacías desde República Dominicana? Sí, yo tengo mi barbería allá. Oh, wow. Sí, mi papá me está buena la cosa. Ella y la rentó. Y Papucho tiene un clan, un grupo de tigres. Está buena la cosa, Papucho. Lado. No, yo qué pasa, yo comencé a ir a barbería. Y yo comencé fue ahí más o menos. Yo sabía pelar, porque la pelada de ayer y la pelada aquí no es lo mismo. No. Aquí hay otro flow. ¿Otro flow sin de mar, Chele? Claro, porque allá uno pelaba, ya tú sabes, Ruli. Entonces sí. Llega aquí, a mí todo el tiempo, toda la gente a mí, yo no sé, como que yo le caigo bien a todo el mundo. Por eso que yo me ha hecho mucha gente, porque yo le caigo bien a todo el mundo. Le caigo bien. Eso es lo bueno, eso es lo bueno. Entonces yo he hecho mucha vaina, nunca he buscado problemas con nadie. Si he buscado de borracho, que yo siempre hago mi vaina borracho, que es Ruli. Que es otro mundo, de otro mundo. Que llegué fue la gente. Entonces, esto yo comencé después haciendo juquero. ¿O tú eras juquero también? Sí, yo era juquero con que me metió, que me enseñó eso, fue Ale Pasola. ¿Ale Pasola? Es un aft. ¿Y qué de Ale Pasola? Ale Pasola. Ya lo que Ale Pasola. No, que tengo mucho que no lo veo en los medios. No, y ahí está ahí. Yo tengo mucho que no veo Ale Pasola, es verdad, también. Pues sí, Fajadora, Ale Pasola. De los viajes, vieja escuela. Sí, sí. Sí, es duro. Seguimos, Papucho, entonces. Es de que una vez fue un pana mío, como eso, que me lo presentó, y ya le caí viendo a él, me metió a trabajar. Y yo trabajaba un afti. Saluda a Cuca. No, Cuca es mía. No, pues sí, me metió un afti, yo trabajaba un afti de juguero.
¿Qué pasa? Después yo me meto ahí a donde está la tablita, donde era Sofoque. Me metían ahí también de Juquero. ¿En Sofoque? Que trabajaba Jairo. Y ya tú sabes. Okay. ¿Qué pasa? Yo tengo un pana que me está envenenando la mente hace tiempo ahí, envenenando. Se llama Plebe y me está envenenando. Oye, me tiene que ser promotor. Yo como promotor. Que yo no se jode con eso. Yo, sí, ponte para eso. Yo déjame comenzar como host. El primero que me mete a hacer un host es Chucky. Chucky. Sí, Chucky de los buenos. Chucky. Yo estoy ahí con Chucky ahí en el túnel. Después que me metí, después con Chucky ya ahí para abajo, me metí con Stanley. Ah, pues tú estás con todos los monstruos, para arriba y para abajo. Sí, con Stanley. Está representado. Porque el está primer, mencionado. Entonces me meto con Stanley a trabajar ahí un jueves. Party full también. Y después me pongo yo, coño, ¿qué? Yo me voy a meter en promotor, bacanería. Pero me estoy tranquilo porque yo no se jode con eso. Entonces conozco, yo conozco a Santiago hace tiempo, y ahí me jala, el Generation, afuera, y que, vamos a ver, te lo viene. Yo, Santiago, ¿de qué usted me está hablando? Vamos a ver, te lo viene, yo. ¿De qué usted me habla? Oh, aquí lo viene, yo. Es que yo no se jode con esto. Pero yo tengo, yo trabajaba cuando trabajaba con Mazucamba. Yo me trabajaba con Mazucamba. ¿Otro madre de cuál es Mazucamba? Yo estaba con Mazucamba. Yo me dejé tirar a Mazucamba para que Mazucamba me ayude. Y Mazucamba ayuda porque Mazucamba te da los trucos y una vez. Mazucamba es él. Claro que me está dando un viernes aquí. Eso fue como en verano. ¿Sabes Mazucamba? Sí, está todo. Yo, ¿qué? Está bien. Lo vamos a coger, Mazucamba. Vamos a darle. Pasan bien. Semana. Lo llamo. Oye, mi Santiago está desesperado. Vamos a cogerlo. Yo estoy dispuesto a cogerlo, lo que sea. A su cama ahí, ya tú sabes. Te llamo Stanley. Soy Stanley, que no, que los viernes, tú sabes, que estamos en verano y vaina. Es que la gente le tiene miedo a los viernes. Y no, que estamos en verano. Fin de semana. Sí, los viernes no todo el mundo lo para. Es que son fines de semana, es duro. Entonces yo también lo voy a coger solo. Me meto solo. Lo normal, sin contrabando. Suerte y vela. A lo que Dios diga, yo no sé nada de esto. Entonces, no, primero, antes yo llamo a Chimbala. Yo, Chimbala, explícame de esta vaina. Le agradezco a Chimbala. Chimbala sabe que es de lo mío. El que me enseñó a esto fue Chimbala. Chimbala que me metió a esto aquí. Es que Chimbala es un promotor silencioso, pero que ayuda. El que no pierde. Efectivo, Chimbala. ¿Cuál que le llama a Chimbala para que venga y se aparezca aquí hoy? Debería, sí. Chimbala, si tú estás viendo el programa, dale para acá, ven, que te vamos a entrevistar con Papucho. Sigue, Papucho, sigue, Melito. Yo la agradezco, pila, y lo llamé. Yo, mira, Chimbala, ok, me metí. Primera semana, ¿sabes? Primer día, siempre, los padres están de culado. O sea, en la segunda semana, me metí un cumpleaños ahí de una amiga mía. Me fueron como 6 meses. Después de la semana, de culado, yo, Santiago. Ojalá, mira, aquí hay que hacer un contrabando obligado. Hay demasiado contrabando, o sea, para uno puede subir, Santiago, lo que usted diga, yo pues nos fuimos. ¿Y metiste contrabando? Ahí el otro viene sí, siguiendo, manito, metí contrabando. 12 meses. Y yo, pues está subiendo la vaina. ¿Qué pasa? Yo meto un pana medio, yo puedo meter este host. Lo meto, hijo, manito. Ese tigre, mi amigo, yo te voy a llevar que sea 10 meses. Yo, tú relajado. Me llevo 20, meses. Casi toda la mesa, me llevo casi como 20 meses, me metió ahí. Ahí. Todos los muebles reservados, yo, el diablo. ¿Es el pana tuyo que te llevan para el otro negocio? No, ese no. Ese ahí le tiraron también, porque son haters. Aquí los promotores de Nueva York son todos unos haters. Pero son haters. Pero ven acá, Papucho. Papucho. ¿Cuál es la necesidad? Yo tengo un tigre ahí bacano, ¿verdad? Hablé con él en bacanería. Ellos solo quieren llevar sin darle ni uno. Él me lo dijo, a mí me están tirando para hacer un joy. Dijo que no. Yo estaba a ti, damas. ¿No les gusta pagar a los promotores aquí? Ellos no les gustan pagar ninguno. Papucho. Pero tú sí. Sí, imagino que tú sí. Papucho, entonces, definitivamente en Nueva York, todo el que tenga un grupito de gente con el que pueda arrastrar es promotor ya. Aquí dije promotor. Ya dije que promotor. Tú decidiste un día de juquero, luego tú eras, me dijiste, host, y de ahí tú decidiste, quiero ser promotor y ya. Ya, Papucho es promotor. Ya, Papucho es promotor. Así aquí en Nueva York. Papucho, ¿qué es lo que está pasando en el medio? Porque ya tú me hablas de hater, de promotores hater. Yo veo que hay una envidia contigo, sí, porque tú eres un chamaquito que eres nuevo y la aplicaste de una vez. Y la aplicaste un día, que es difícil prender. Tú sabes que cuando él se refirió, dijo que hay muchos haters.
Yo sé que tiene uno o dos en la mente. Que no, pero eso lo vamos a preguntar. Eso lo hablamos ahorita. Vamos a dejarlo que se conecte. ¿Sabes qué está pasando? Es que mira, hay una nueva ola ahora de promotores. Que estamos enganchados promotores. Y tenemos un party. Y lo estamos prendiendo. Entonces los dinosaurios, los que están hace tiempo en esta vuelta, que ya los el plan se le cayó. Dinosaurios, ay. Eso mismo. Lo que ya se le cayó el plan de ellos, la temática de ellos de antes, se siente frustrado porque ven que uno, que era juquero, que es juquero, que no es de nada, le está llenando un party. Entonces, los Pedro pica piedra. Yo entiendo a Papucho con lo que él dice, el rencor que él tiene, porque hay unos dinosaurios ahí ahora mismo. Yo no voy a mencionar ni nombre porque yo sé quiénes son. La entrevista no es mía, la entrevista es de Papucho, pero yo también estoy aquí ya. Pero, sí, pero yo pensé, como aquí todo el mundo ha hablado bien de ti, yo pensé que tú venías aquí, era, yo dije, no, te voy a hacer otra entrevista diplomática más. Pero yo veo que tú vienes como con una actitud. Explícame bien qué es lo que está pasando. No, que se están pasando también los promotores. Quieren y se burlan de uno. Yo ¿cómo, no que se burlan? ¿Pero mira, ¿cómo que se yo burlan? Yo subo mi party, lo subo normal, desbaratado y full. Uh-huh. A mí se me desbarató el día primero de este mes. No se desbarató, sino se fueron un par de mesas, pero no usaban como tal party, reventado. Lento, y también estaba, era día primero. Y estaba lloviendo. Atención, Richard Trillo, te voy a decir. ¿Cómo? Pues, hey. Te iba a preguntar cuál es tu consideración de Richard. ¿Qué pasó? Te llevaste a Mauri. Te puedes quedar con él. Ruling, bacanería, yo no necesito a nadie. Pues tú viste atrás. Y comenzaste a hablar de que hubo knockout hoy, ese día primero. Subiste estado, que me lo enseñaron por WhatsApp. ¿Puso en su estado? ¿Hubo knockout? ¿Hubo knockout? Sí, que como que se rindan. Richard Trillo. Pero eso knockout. Tú, eso era puya para ti. Wow. ¿Para porque más? El party se te cayó. Sí. Que el padre mejor el de él. ¿Quién es Amado? Okay, o sea, ok. Dios, ¿por qué tú no pusiste ese knockout un día o después? Lo pones cuando te me llevaste chamaquito. ¿Pero quién era? ¿Quién Amado y chamaquito que fui yo que lo puse a él en la vaca de se lo llevó Richard Trillo. Se lo presenté a la gente. Se lo llevó Richard Trillo. Aspirante promotor se también. Se lo llevó. No, él entró conmigo como host. Ok. Y yo dejé ahí, se quedó conmigo. Yo le pasaba su yo entro a tu botella, para ti. Lo ayudaba y tú, ahí. Y tu dinero. Pero ellos dicen que tú no le pagabas bien a Mauri. Yo le estaba dando ahí, 200 y 2 y medio. Ah, pues está bien. Pero claro. Estaba buscando más que esto, que dicen que son promotores. ¿200 y 2 y medio? ¿A qué pila que dicen que son promotores y no tocan ni 25 pesos por party? Entonces estamos echando la funda. Pero hay DJs que cobran 150. ¿Tú sabes cómo son ellos? Ahí son también esos muchachos, tú sabes, ¿no? Y es ahí, pues dame, si tú quieres. Él dice, déjame a mí, oye, yo voy a trabajar, porque no estoy trabajando. Entonces te lo veo en un flyer. Digo yo, así. ¿Richard te lo llevó entonces? Se lo llevó. Pero él se lo lleva. Y también se burla de mí. Yeah. Porque llévatelo y ya no suba nada. A mí no importa. A ti lo que te quilló fue que puso knockout. Dije que no. Como que se. Que vean como que llaman que yo ya knockout. Papucho, pero. Bien, entonces yo lo que hice fue que este viernes le subí el party también. Oh, me diste knockout. También, toma ahí knockout. Claro. Full, reventado. Reventado. Solo. Papucho. ¿Solo lo reventaste? Yo solo que estoy ahí. Ah, no, pues tú eres un poder. Pero. Yo soy solo en ese party. Yo tengo la mala ahí para que la mala discuta con la mesera, para que me defienda. No, porque que la mala prende, la mala da chispa. La mala importante. La tengo ahí, tú sabes, para que pelee. Pa que la mala sí. Importante, porque la mala tiene una chispa, tú sabes, que prende el coro. Que enciende. A mí me gusta la forma de la mala, papá, porque la mala es bacana. Dice aquí que tú estás diciendo mentira. ¿Mentira de qué? Sí, que tú, no sé, que tú estás como dolido, Por la verdad. Por lo de Amauri. Por la verdad. Está dolido. ¿Tú sabes quién es José Encarnación? No. No lo conoces, no. Aquí nos están diciendo que estamos entrevistando, que nosotros estamos entrevistando un fracasado. ¿Cómo así un fracasado? Sí, dice aquí. Y este fracasado de que entrevista, yo te digo a ti. Señores, tienen que dejar de ser tan haters. Ustedes saben muy bien, y toda la gente de la vida nocturna, principalmente en el Bronx, sabe muy bien que aquí... Lo más que se ha hablado de Papucho, siempre que hacemos entrevistas, aquí siempre lo mencionan y por bien. Tú sabes que... O sea, tienen que dejar su tú sabes que ese comentario, hater. Yo no me lo encuentro raro, porque ellos van a poner más comentarios. Porque hay muchos que les duele que tú estás aquí en esta entrevista. Claro. Porque tú la estás aplicando. Sí. Porque hay muchos que quisieran sentarse donde tú estás ahí. Lo mismo que tú estás diciendo. Y no tienen el valor para sentarse ahí. Lo mismo que tú estás diciendo. No me sirve de eso, de la envidia. Yo no envidio a nadie. No, pero que hay que traer que tiene los números. Y si Papucho está aquí hoy sentado, porque desde que se ha hablado...
Claro. Así mismo quisiera yo traer un ejemplo al peje, que se ha hablado pila del peje, que es de lo bueno. Sí. Quisiera traer también a al brujo, a Pile Tigre, que se han sonado, que han sonado aquí, que lo han mencionado en bien. Entonces, aquí está el que se ha mencionado, el que está en bien, el que está rompiendo los bien. El que está rompiendo los bien. El que está en boga. Mejor soy yo, ya lo voy a decir, yo soy el mejor. Ay. Atentamente también, yo y solo, prendiendo un party. Ya lo dijo, ya. Entonces, Papucho, ya que hagan lo que quieran, tienen comentarios ahí. A mí no me duele nada de eso. Yo en mi casa y me acuerdo y ya. Y listo. Dime la verdad de cómo está la vida nocturna en New York. ¿Se está produciendo bien? No, está lento. Está lento. Está ahí más o menos. Lo importante es llevar algo para su casa. Claro. ¿Cuáles son los paris tuyos? Además tengo ese solo. ¿El de los viernes? Y ahora que Chago ¿te están tirando para pari? ¿A mí? ¿A ti? Yo tengo este teléfono explotado. ¡Wow! Hasta en Manhattan. ¿Te quieren cruzar para el agua? Me tiran para Manhattan. ¿Cruzar el río? Me metían a echar. ¿Ya te metí a echar? Pasado y domingo. Pero yo no he ido todavía. Wow. ¿Pero y por qué tú no quieres coger otro party? No, porque Manhattan ya es un museo caliente para pero allá. Pero si tú te consideras tan fuerte, tú no quieres coger otro party. Yo voy a coger otro ahora. Porque, un ejemplo, está bien que tú prendas un party en un negocio, pero también hay que ver la capacidad del negocio. Por ejemplo, Generation, tú lo tienes prendido los viernes, nosotros lo tenemos prendido los martes. Pero nosotros sabemos que Generation es un negocio pequeño. No es un negocio de multitud, de más de 150 gente, 200 gente. Sí, sí. Pero que no llena un pequeño, no llena un grande, Jairo. Sí, está bien, ok. Primero está haciendo su trabajo. Por ello, no le para y después más. Su trabajo está así bien. Mismo, ¿eh? Pero arriégate, coge otro party. Dale, claro, coge negro, otro. Sabes, dicen aquí que tú eres la revelación del año. Claro. Luis es mío, Luis artista, es mejor. Luis me ha ayudado mucho también a mí. Ah, pues está bien. ¿Tú Luis últimamente está en los party. A Luis hay que darle como una brecha. Luis, ya, Papucho, ¿tú la tienes con Richard Trío? Tú la tienes con él, monta. Dile la verdad. No, que deje de estar tirándome puya a mí, que yo nunca la tiro. Pero como tú crees, ¿por qué tú dices que es para ti? Pero porque tú la coges para ti. Porque él lo puede publicar lo que él quiera. Porque yo sé que para mí, si, oye, ¿cómo tú vas a subir que un estado de que como conozcao? Sabiendo que para mí, yo subí para divideíto, porque a mí no me importa, si te va así o no te va así, yo lo subo. Es decir que Richard Trío llenó temprano, porque si llenó temprano, porque puso nocao, por eso fue que lo puso. Tanto cualquiera llena, así. Esa vaina de la breverita, somos psicólogos. Esos tigres son 60 y no gastan cuarto. Wow. Esa neverita son 60 tigres, no gastan cuarto. Pues yo soy de ahí, yo vengo de esa rama, los musicólogos. Yo ando en eso. O tírelo con un romo ya, yo tanto bien. Pero vamos a ver bien, si viene entonces. O sea que ese party de Richard Trío fue mucho abucho y poca pluma. Yo iba a ese party con Chimbala los viernes. Chimbala estaba ahí sentado, yo tenía Chimbala para allá, yo me sentaba ahí, yo iba a ese party ahí. En ese party fácilmente cuenta tus 60 o 80 vapes. Ya tú sabes. Los musicólogos, ¿verdad? Para que tenga una idea. Eso es lo que se usa. No, pero yo creo. Y el premio no dejan entrar papi. Diplomáticamente, yo creo que usted tiene que utilizar los recursos que usted quiera para llenar su party. No importa cómo usted lo llene. Diplomáticamente. Eso pero es lo que si, si no hay dinero, Jairo. No, pero si que no, no si importa. Si no te están gastando los cuartos los clientes. ¿Para qué tú quieres un party? Olvídate de eso. Un party lleno sin dinero. La idea es tú llenar tu party. Un ejemplo, Papucho tiene los viernes prendidos de ese lado de nosotros, el Bron. Hay que dársela a Papucho porque la verdad no se va a ocultar. Papucho lo tiene pisado a todito y tiene su party prendido con bendición de Dios. Ahora bueno. Richard le llevó el promotor más fuerte que tenía Papucho, le hizo la baja en esa semana, según lo que dice Papucho. En ese viernes. Lo que dice Papucho. Entonces Papucho está encojonado con el pobre Richard. Papucho, entonces, este viernes vamos a ver qué va a pasar entonces. No, este viernes, ¿hay bobo? Ya no tengo mesa. No tiene mesa y apenas ahora de martes. Dile la mala después que escriba y si la mala está ahí, que te escriba cómo le enseñé yo a ella el domingo ahí en Agave. No, pero la mala es mala, el que no está conectada ahí. Di que supuestamente la booking contigo tiene que ser de 2 meses para allá. Yo hago irme completo de DJ. De una vez. DJ bueno, yo no meto DJ malo. Ni que pasó una situación, están diciendo en los comentarios. Mayeli, esa persona, con, perdón que te retengo, esa persona que tienen que hacer preguntas y que pongan un super chat. También, claro. Están llenos de odio con este muchacho porque la está aplicando. Que pongan un super chat. Papucho, ¿qué otro promotor tú crees que te tiene de más? No, ya no hay más. Porque con el peje yo me llevo bien. Entonces tú viniste a montarle presión a Richard Trío. Ahí se la cree la película. No. Es mejor que tiene 10 parties. ¿Y qué tiene que tú tengas 10 parties? Si están todos vacíos. Él tenía abrir el fogón. Tuvo que cancelar la fiesta. Oye, dice Retro una frase clave. Ahora mismo, la frase más pegada en New York. No inventes tu cuarto en party de curado, dice Red. Ahórrate. Ahórrate lo del taxi. Lo del taxi.
Mira, dije que hubo un problema con... Yo no quiero decir ese otro nombre. ¿Tú lo puedes decir, Potencia? Con José M. José M. No quería decirlo. ¿Cuál José? Dije que hubo un problema en Shakespeare con un tal José. ¿Qué fue lo que pasó? José. Estoy ronca, señores. José la Ñ. Un tipo ahí. No, eso fue un problema ahí que se pasó afuera. De, yo no sé, pero yo estaba adentro, estaba cuadrando. No sé. Pero no era contigo, dice. No, no, no era contigo. Nunca... Papucho no es problema. Yo Papu, no tengo problema. Un tipo tranquilo. Yo tranquilo, tú me ves en contacto. Yo, tú me ves, tú llegas y tú dices, ¿cuál es el promotor aquí? ¿Cuál es? Tú me vas a mirar. Papucho, tú andas en el coro. Entonces quiere decir que tú viniste a cambiarle el sistema a estos promotores viejos, a cambiarle la ideología de trabajo, fue. Porque el tú tener un éxito tan rápido, eso quiere decir muchas cosas, porque quiere decir que los viejos no están, ya no les funciona la, su estrategia. Tú viniste a cambiarle fue la estrategia a ellos, fue. Porque eso es lo que molesta. Al peje le funciona, al peje nuevo, ¿verdad? ¿Por qué le funciona? Al peje no se mete con nadie. A mí me está funcionando porque yo no me meto con nadie. Los viejos por no están funcionando. Pero JB trae. Habla mucho, que esto. No, entonces lo que a mí me quilla, que a ellos les molesta que tú subas algo. Pero ellos sí pueden subir. Ahí es que a mí me quilla. Un ejemplo, yo soy promotor los martes. Pero si yo subo un video y pongo algo, de una vez están hablando disparate. Mira este hablando, tirándonos, qué sé yo qué. Entonces no me lo dicen de frente, porque a mí dígamelo de frente también. ¿Por qué no me lo dicen de frente? Por eso yo no tengo ningún chat de ningún barrio de promotores. Yo estoy a mi lado. Es mayor, yo ni chat ni tengo ni con DJ. Los DJ le tiro yo, mira, hay fecha. Directo. Yo estoy solo. Claro, menos chisme, menos de todo. Claro. Papucho, ¿qué sistema hay distinto en ustedes los promotores nuevos que ya los viejos, o sea, lo critican, ya no sé, que ustedes le están innovando, haciendo distinto? Es la juventud de ahora, que tú sabes, ya me conocen a mí. Ahí tú sabes, hermano. Entonces la gente que de ahora son los muchachos que están viviendo más que la gente adulta. La gente adulta sale temprano, los domingos, un solo día. Mira, el padre mío, son de muchachos de 21, 23 años para allá. ¿Sabes? No va gente de que... Mayores. No van los viejos, dilo claro. No, entonces son menores, te meten ahí 2 galones fácilmente. Aguantan más, bebé. Aguanta y bebe. Y juzga. No importa el tamaño de la botella. Entonces, ellos también la prenden los menores, meten... Te sacan 3 mujeres. Claro, y no, y digo yo, no importa la botella, está un medio galón, te pagan su cuarto. Ellos pagan su cuarto ahí. Claro. Yo meto 2 galones, muchachos, sí, oye, que se lo beben. Ya, yo he visto tigres, yo he metido 2 galones y ya la 3. ¿Y cuánto cobras tú por un galón? Yo cobro 60. ¿Por un galón? Ah, no, pero por eso tú has aprendido. 60 por un 60 galón. 60 pesitos por un galón. La mujer, no, yo no se entra mujer allá. No, los tigres explotan la mujer al final ya para las movies. Cacho, allá se tú lo ves, oye, que tú piensas, dices, coño, un galón de romo. Pero un galón son nada, solo dura 1 hora ellos. Son 5 o 6. Esos muchachos ven un bebé. Grupo. Jesús bendito. ¿A ti te funciona lo del contrabando? Por eso que le funciona. Sí, no ha funcionado. Pero el contrabando hay que darle gracias a los viejos, que fue lo que lo implantaron. Hay que dársela, pero también. Dale la gracia a Richard. Muchos de ustedes. La gracia a Richard, pero también tiene que dejar su lado. Muchos de ustedes, los promotores, hoy en día tienen la idea de los contrabandos. Gracias a Chago, gracias a Richard. No, Chago. Que se fajan desde cero. Él no lleva nada con Richard. Pues no que te enteres para él. Lo que él le quilló fue el mensaje. El mensaje que Richard publicó. Lo que él dijo. Lo que Richard le hace. Tirarle a ese muchacho, decirle que te vamos a dar el tanto de la puerta, te vamos a dar el tanto de la barra. El contrabando no se come la barra. Pero que esto es una guerra, papucho. Tú tienes que entender que todo el mundo quiere lo mejor. Ahora yo coger, que se te fue a ti para pa allá. Cogerlo yo y que vaya pandemia a trabajar. Que yo claro. Le ponga 500. Si lleva 20 mesas. Claro, porque que eso es así. Tú buscas lo mejor para tu party. Y si yo soy un promotor bueno y estoy en tal discoteca y tú me ofreces algo mejor. Si yo no soy leal a ti, yo puedo irme. Claro. ¿Tú me entiendes? Claro. Entonces, hay que verlo de esa manera. Quizás tal vez... Porque Richard publicó algo, tú te molestaste. Porque Richard es así. Richard, de repente te sube una vaina. Pero si tú le subes algo, se quilla contigo. Sí, pero es así. Pero están negrados los paris de ahí. ¿Cómo fue? Que los paris de Richard Trío. De lunes a lunes. Hasta la mesera. Ya tú me ves que hasta la mesera de ahí me han tirado que no trabajar conmigo. ¿La mesera de Richard te están tirando a ti? Me han tirado. Tengo como 4 ahí en el 10 que me han tirado. Pero verdad que Papucho la tiene prendida. Papucho, entonces como promotor, ¿tú entiendes que el trabajo de Richard no es muy bueno? Ella ha estado... Excelente, es uno de los buenos, tú sabes, de los buenos. Pero, ¿pero porque tú le dices como los buenos, como entre comillas? De los buenos, claro, porque... Ajá.
No, pero habla, que, pero que tú lo no, estás diciendo así como bien, lo bueno. Él está bien. Mm. Hay que chancearlo. No, pero tú no te puedes concentrar en una sola persona. Concéntrate en tu padre. No, pero yo no concentraba. Tú eres no. Que me estás hablando con Rich ahí la noche entera. No, espérate. Te voy a preguntar de otros promotores que han pasado por aquí para que tú me des tu opinión, qué tú crees de ellos y su trabajo. Por ejemplo, Chago. No, Chago es una excelente persona. Yo con Chago hemos hablado poco. Pues WhatsApp estamos hablando, ¿sabes? Ahora me metí un party con él los jueves. Entonces, ¿y tú, el Mite Soldado? No, el Pinto. El Pinto lo conozco yo antes de ser promotor. Él lo conoce conmigo, sí, antes de ser promotor. Oh, ¿se llevan bien ustedes? Sí, el loco me hacía por los cheses para yo trabajar como juguero. Ok, ya no hay... La plica, el que no debe... Sí, tienen que mandarle logo, que los juris de nosotros, Roy TV Show, claro, con el Pinto. Saludos para nuestro amigo Mr. Soldado. El Flaco. Yo nunca... No lo conoce, Flaco. Yo lo conozco, yo he ido a pero nunca he hablado con ese señor. Nunca te asoció. Nunca he hecho con... Ahorita te tira el Flaco a ti. Flaco, yo tengo una propuesta para ti. El Flaco lo jala y no veo que el flaco es un escao. Una propuesta sí, y sí. Una vez lo firma. Una vez lo firma. Sí, pero el Flaco saca a los promotores. ¿Cómo fue? ¿Sacó a Luis? No fue. ¿Cómo que lo saca? ¿Cómo así? Oye, que no sacó a Luis. Que lo, no, porque lo iba a jugar para el Che, donde él. Entonces él es el dueño. Él tiene razón. Si lo iba a jugar para el Che, no lleva una mesa. Tiene que sacarlo. Eso está bien. De Luis el artista, por ejemplo. No, Luis está bien. Yo lo he dicho ahí para veces, vétete para allá. Yo te pago, además para que te ahí, para que suba el flyer que sea. Y no, y Luis un goceador. Sí, yo le he dicho, dice que siento que sí. Pero ahí se metió ahí con. Ah, mira, él tiene un party, lo viene. Vete a ver si yo me querría con él. Los party los perversos ahí. ¿El de Luis? Él. Oh, Jairo. Se lo viene. Tú tienes uno ya. Yo me dije, ¿tú me vas a cargar contigo? No, nunca somos la misma compañía, no podemos cargar. Entonces, ¿y Francisco? No. ¿Cómo vamos a cargar si somos la misma compañía? No, Francisco, yo. Hemos hablado, no es más. Hola, tú sabes. Relaja mucho con la mujer mía. Y ya. Okay. Ah, pero tú lo conoces a todito casi. Claro, yo conozco todo porque yo era juquero. Tú sabes, porque era juquero. Medio, Francisco. Que le andaba. En todas las sábados. Un saludo para Francisco. Sí, nuestro amigo Francisco. Sí, Francisco es vieja escuela y es de los buenos, Francisco. Sí, pero no tiene votado ni nos escribe ni nada. No, Francisco no nos escribe ya. Diablo, ni nos busca. No, después que te hizo famoso aquí en la entrevista, ya tú sabes, ya no quiere ni tirarle a uno. Oye, señores, tenemos que... Papuchi, ¿cómo te ha ido con los DJs? ¿Cómo te va con los DJs? Porque yo veo que tú tienes diferentes DJs todos los viernes. Tiene DJ de los buenos, tiene a JJ tocando casi mente de fijo contigo. Tiene una variedad buena de DJ. ¿Cómo? ¿Son muy exigentes ellos? No exigentes. Hay que pagarle como yo le pago. ¿Tú le pagas bien a ellos? Claro, manito. Si un DJ cobra 2,5, los 2,80, te doy su propina y todo. ¿Cómo? Hey. ¿Tú das propina? A los DJ, hasta casi todos los DJ. Es decir, que tú cuando generas dinero, también los DJ generan dinero. ¿Tú le todo el mundo, óyeme. La mujer me hace quilla por eso, ya me lo quita los cuartos que yo cobro. Todo el mundo gana contigo. A todo el mundo. A la patente que está ahí. Yo doy los cuartos a todo el mundo. Papucho. A mí lo que me gusta es beber. Yo pasé por mí, que no importa. Yo me siento ya bebé. Yo no sé, yo no sé qué. La portera que me llama, ven, ¿qué? Pero yo lo que me siento a beber. No, pendiente claro. De la gente. Ya. Tú gastas tu cuarto en la noche bebiendo. Claro. Entonces tú inviertes en DJ. En DJ, sí, entonces ese puede viene siendo el punto del éxito tuyo. Claro, yo meto DJ bueno, no me importa lo que cobre. Los DJ no se te niegan a ti ninguno. Ninguno. Te tienen tirando, ponme. Es más, yo metí un DJ y lo... Ya, déjame sacar a este, la metí a este. Y es que yo quería meter duro y tiene un par y canceló eso y se me fue conmigo ese otro. Oh. Wow. Mira, vamos a hacer aquí clases de promotor 101. 101. ¿Qué, además de llevar gente y publicar los flyers, llevar gente al party y publicar los flyers, qué más hace un promotor? O sea, ustedes contratan el DJ, se encargan de la puerta, ¿qué más hacen ustedes? Uno tiene que estar pendiente a la gente, al público, hacerle señas al DJ, también. Pues ya, pon la vaina para diciendo esto, papá, también DJ te dura ahí fácilmente. Sí, pero a los DJ hay que decirle que se duerme. Poncho, tanto con las... Oye, prende, me va a comer party. La noche entera con bachata. Métele un dembow, una bachata. A veces se van ellos reggaetón ahí. Oye, métele una bachata de ese damaile y le escribo. Porque yo antes estaba arriba, donde se pone la luz, genera eso ahí. Y yo decía, métele esta bachata. Métele este reggaetón de los viejos de antes. Claro, no hay que encender los party porque... Empréndeme eso.
Sequilla conmigo. JJ, apéteme de aquí. Es verdad que JJ es uno de los DJs más fuertes ahora mismo. JJ. Sí, JJ. Yo soy loco con JJ, manito. Donde JJ está, yo estoy. No, que JJ es una alegría. JJ tiene una magia. JJ, loco. Mira que lo que pasa es lo que ellos transmiten. Un ejemplo, JJ, el mismo Tuto. La llave duro también. La llave, ellos transmiten una seguridad. Es que ellos tocando. Son DJs. La llave dice que tiene cotora, pero a mí llave lo que tiene es una copia. No, la llave duro. ¿Cómo una copia? El llave copia mucho a doble A. Oh. ¿Entiendes? Ahora para variar, ahora anda con una media verde, una azul y una vaina. No es verdad. No, porque la llave tiene su flow. Pero llave duro, tiene cotora ya, la llave. Ese es su estilo de él, tiene su flow, él marca su flow. Eso está bien, un saludo para la llave. Yo creo que lo único real que tiene la llave de él es la cotorra, pero el flow y todo eso son de los otros DJs. No, pero él aprende. Él es duro dando cotorra, te lo dije. Pero tiene un doble A por ahí dentro que eso no se saca a nadie, él nunca en la vida. Ay, doble A se sube a tarima y se sube, es tiene como una vaina adentro. La epilepsia que le da. Hasta la bachata, hasta la salsa. ¿Tú no has llevado doble A ya nunca? No, estamos en eso, sí. Tienes que llevarlo para que tú veas. Para que sabes, yo hago el mes completo, ya para el mes de enero. Para que tú veas que lo que es. Ahora el mes de enero. Yo te perdono todos los días acá. Tú sabes que hablando de los parties, vamos a mencionar el party número uno de los martes, que es en Generation hoy. Yeah. Tenemos una rifa de un servicio de Gold Label, el que llame. Pero vamos a llamar en un par de minutos, ahora no. Vamos a darle por lo menos 10 minutos más para que llame. Tenemos un Gold Label, hoy está full Generation. Oye. Ya no hay mesa. No hay mesa, nada más le estoy diciendo. Yo que iba para allá. El que llegue allá, lo vamos a poner en un ladito porque está full el party. Así es que... Excelente. Tienen que reservar una semana antes, como hacen con Papucho, para que cojan su mesa. El martes que viene, tenemos un DJ duro de potencia. ¿Quién? Tengo tiempo que no lo veo en el Bronx, ese DJ. Un DJ que es, produce cash, dinero. Dinero. Cash. DJ Cash, el martes que viene. Eso es tener DJ fuerte, Papucho. DJ Cash. Cuando tú inviertes 1,500 en un DJ un martes, ahí es que se sabe quién es quién. Por eso es. ¿Qué? Ahí es que está la presión. ¿Qué? El martes pasado le teníamos a Mega J en el Bronx un martes. Y el martes que viene le tenemos a DJ Cash. Inviertan ahí. Oye. Inviertan ahí también en el Super Chat, señores. Manden su Super Chat, que aquí esto está fuerte. Hay un hater ahí, mira, que no te está dando pausa. Yo no quiero ver todos esos comentarios. Son vainas falsas. Sí, yo no sé si es falso o sea de verdad, pero también te están defendiendo mucho. Oye. Aquí están diciendo que tú eres blanco pagando. Jairo, hablando de fino. De party, yo no sé lo que pasó en Nueva York el sábado. ¿Qué pasó? Pero el sábado en el restaurante había una fila afuera y eso, sin cobrar entrada, más de 60 gente. Yo, a esos clientes que le pedimos disculpas porque vieron que ya no cabía más gente. Y para uno poner los clientes incómodos, mejor decir a la persona no entre. Porque tú oyes qué pasa con muchas discotecas, que meten uno y ponen incómodo al que está de temprano, sí, gastando su cuarto. Entonces a los clientes hay que darle su prioridad, hay clientes que se lo merecen. Ya ustedes saben, este sábado que pasó, gracias a todo el público que nos visitó, el restaurante, el final. No sé de dónde fue, si fue que cerraron todos los negocios, pero el party estaba prendido. Marieli. Ey, no, porque Roy es una realidad. Roy es el único negocio que no usa promotores y está full los fines de semana. Ellos aquí Roy es su propio promotor. Su propio promotor. Aquí no se necesita eso. Bueno, Papucho, mira, déjame decirte algo. Yo te voy a felicitar porque para mí tú eres un ejemplo de los promotores nuevos que estamos ahora tratando de hacer algo. Ahora tenemos que guardar el respeto a los viejos que ya hicieron el camino para nosotros. Tú sabes, hay muchos de los viejos que tienen su forma, tienen su maña. Les molesta que uno diga algo. Quizá ellos no ven que cuando ellos publican algo también a nosotros nos molesta. Ellos tienen que entender que ya hay una nueva camada de promotores nuevos que están trayendo, innovando cosas diferentes. Ya el sistema de antes cambió. Ya esto cambió. Ya la gente está harta de que te toquen los 4 o 3 mismos DJ en toda la discoteca los mismos días. Ya esto cambió. Lamentablemente, sí. O se adaptan o se van a quedar fuera. Por eso es que muchos promotores viejos tienen los parties de culado hoy en día. Porque tienen el mismo concepto de que allí tocó Casi Loco, tocó Tuto, tocó Fulanito. Entonces allí a la segunda hora están ellos mismos en otra discoteca. La gente está cansado de eso. Traigan lo nuevo, traigan DJ que valgan dinero, pero que el público no lo haya visto. El Bron está saturado. Ya el Bron no aguanta dos discotecas con los mismos DJ otra vez. Ya eso está alto, eso se saturó.
cambien el sistema. Eso es la diferencia que está haciendo Papucho, que está haciendo Team Exclusivo, que está haciendo el Peje, que está haciendo este muchacho Mazucamba aquí en Agave. Que está haciendo Roy. Esa es la diferencia. Que está haciendo sí. Roy. Que Roy toda la semana te trae 4 o 5 DJs diferentes de emisores de todos lados. Ahí está el éxito de Roy. Los domingos tocan aquí 6 DJs. Diferentes, que no son los mismos bookies, que están en todos lados. 6 bookies, entonces, la gente. Ellos tienen y no que sé cómo que los DJs están de culado. Los DJs no tienen cuarto ninguno. Yo creo que hay 2 DJs más que tienen cuarto. Y es porque tienen su trabajo aparte, que no mancan. Potencia, usted me está tan lejos. No, ya, eso ahí. Tocan todos los días, no tienen cuarto. Ay, ay, ay. Porque eso daría vergüenza que digan, usted junta un sitio, fulano me debe, fulano me debe. ¿Y cómo va a ser si un DJ que gana no. más dinero en la ciudad de Nueva York? Hay gente con 400 pesos, viven y no cogen prestado. Y los DJs tocan, ponle 3 bookies por día. ¿Y cuántos días tienen la semana? No, los DJs están dando 3 por 7 son 21, 21 por 2, ¿cuántos son? 42. Son 4.200 pesos. ¿Y cogiendo mi peso prestado? No. ¿Así no? Ellos andan todito con dinero, eso para ayudar a Zapata. No. Antes que todo, déjame no, Mariela, antes no. que tú hables, escúchame que te voy a interferir ahí. Así déjame no. saludar a mi hermano Peyton, que es un fajador también de la nueva escuela. Peyton la tiene prendida, también está subiendo y lo quieren joder. Eso también tú conoces a Peyton, ¿verdad? Sí, yo a Peyton pero... también lo quieren joder. ¿Por qué lo quieren joder? Porque ellos no dejan, no aceptan que lo nuevo vayan creciendo. Está pasando lo mismo con Peyton, está pasando lo mismo contigo, está pasando lo mismo con nosotros. No pueden, porque nosotros estamos con Dios, al lado de Dios. Amén. Y el que nos va a tirar a nosotros, nosotros lo vamos a reventar. Porque por más que ustedes tengan, olvídense de eso, que nosotros andamos con Dios. Un saludo para Peyton, un saludo para la cremita también, potencia, que te mandó saludos. Sí, la cremita sabe que el mejor en el baño. El mejor en el baño. Tiene una agüita ahí, te llama la agüita de conseguir mujeres. Si usted va al baño y le echó esa cremita, en la mesa con usted va hay 5 y 6 mujeres. También está tu amigo Mete Palo también en vivo. Mete Palo. Te jode mucho Mete Palo para los buquines de tuto. Chacho, oye, yo me acuerdo y me levanto. Yo veo que el primero que me saltó, diga, Mete Palo. El primero que te dije. Ay, cuando toca también, Dios. Cuando Tuto va a tocar eso del lunes hasta que llegue el party. Es más, Tuto tocando, yo creo que está subiendo el estado todavía. El y Mete Palo llaman por WhatsApp para no gastar minutos. No, duro, Mete Palo duro. Pero minutos de qué. Eso está bien lo que hace Mete Palo, oíste. ¿Quién quiere que esté en Santo Domingo y la mañana por WhatsApp? Eso está bien, mete palo duro. Papucho, tú le das... de WhatsApp, aquí pudieran ya quitar el número personal. Porque aquí, de verdad, la gente es una costumbre que tiene que no llama eso, número ya. Directo. Sí, digo, por WhatsApp, mi madre. Está de Santo Domingo, como que están allá. Papucho, ¿tú le das booking a todos los DJs? A todos los DJs duro. ¿Para ti cuáles son los duros, entonces? ¿Cómo todos los duros? Yo le doy booking a Yeye. Yeye toca casi toda la semana. ¿Qué fijo contigo, Yeye? Que tú no le das booking a nadie que no sea Yeye. ¿Qué pasa? Yo soy, no digo lo que me gusta, es que es lo que el público me lo pide. Ahí me tira gente por Instagram. Pero DJ Junior es bueno. ¿Y a DJ Junior tú le das booking? Sí, lo tengo ahora ya. Es bueno, DJ Junior. Sí. Un saludo para mi hermano DJ Junior. Ajá. También para Peso Pluma. Me tira por Yeye. ¿Cuáles son los fijos contigo, además de Yeye? Mira, tengo ahí Flow, ese que abre. Tengo que ponerla cerrando, ¿verdad? Porque está aquí. Pero ya ¿qué flow? ¿Qué? Porque hay DJ mucho flow. DJ Flow. Ya, DJ Flow. Flow. Sí. Porque hay mucho DJ bueno, flow. Loco, también. Mira, DJ Flow es bueno. Es bueno y no me queda el booking, muchachos. Muy no, bueno, DJ Flow. Aquí, No, le dan el toca mucho en el aguilito. Sí, porque... Richard le da mucho booking a él. Lo tienen a él, mucho bueno, lo tienen a él. Ella hasta me tiró otro día, loco. Después dejar el parense DJ. Ah, ahorita va a tener fiesta, ya lo estamos mencionando aquí. Ya, sí, ya. Los promotores DJ están ahí Flow. Viendo, porque es lo que pasa. Tienen que darle booking. Nos van a tener DJ que dar una Flow. Comisión de yo tanto tengo booking que le van también, a dar. Por eso mismo. Es fijo, conmigo es fijo. ¿Quién más? La llave le gusta tocar ya. La llave de mamá me dice, dime, vamos a romper. Es que el como negocio la tiene prendida. El negocio tiene una vibra buena. No, y también hay party mío. No hay party tampoco. Si yo cobro 30 pesos después de las 12 la entrada. Único par en el Bronco cobrando $30 de entrada. $30. Los cuartos, ahí están la real moña. Ah, no, pero tú estás bien. $30 que no pague. Y tú ves la gente pagando lo normal. El que paga $30 tiene uno ahí mismo. Es muy difícil tú ves un par claro, de $30 un viernes. Que no hay. No ¿y hay. Contrabando? No. Está bueno. El que paga $30 tiene uno $1,000 en el bolsillo para acá. Sí, para que sí. Tú te creas. Pero. Joven, viejo y anciano ahí entran y pagan los 30. Sí, pero aquí hay más gente que van a beber a barra. Papucho, pero aquí dicen que los padres tuyos son un peligro. Que va mucho chamaquito lioso. Sí, se me arma como 2 rebú. No lo puedo saber, no se puede ocultar. Eso es normal en los padres. Sí. En el padre que no se murió, no es padre. Los rebús que se arman son de mujeres. Son sí. Chamaquitas de 21 años, 22.
Ay, 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 están ay, ay, bebiendo, no saben beber. Sin experiencia, llegando a la vaina. ¿Sabes? Se ven por ahí, con bailan desde la vaina de la musicólogo. Se riñas, ven, riñas. Se, entonces ya, fue un rebufeo que se me llamó otro día ya. Wow. Ay, ay, ay. De todo. Y yo me quedé así. Se tiraron hooky de todo. Yo me quedé parado así, viendo así yo. ¿Y ahora qué voy a hacer? No voy a hacer nada. Papu, yo quiero agradecer mucho a Santiago, porque te dio la oportunidad. Sí, Santiago, sí, negocio. Le agradezco, pila, Santiago. Santiago es un hombre... Yo no tengo palabras que decir para Santiago, porque Santiago es un hombre... Ese hombre, tú lo ves a él... Y es un alma de Dios, un ángel de Dios. Ese hombre sí, ni sí. habla. Santiago. Yo lo único que lo dije a él, no venga al party mío, no viene. Llega después de las 4, dije así mismo. O las 3:50 llega. No te el party mío. Le dije así mismo. Me pone loco. En la luz. Para que la paga. Yo dije, a la gente le gusta eso. A la gente le gusta estar. Yo, que el party es ruling. Santiago es de los buenos. Un saludo para Santiago. Que ya me llega después de las 3:30. Tú lo ves a las 3, está ahí así. Sí, es verdad. Y pasa calladito así. Pero sabes que Santiago es un estratega, Santiago es uno de los dueños de negocios más viejos que hay en el área. Y es un tipo que toda la vida se ha mantenido trabajando dentro de su negocio. Por eso que cuando tú lo veas, él siempre está moviendo una mesa, que esto, que lo otro, pero que él es así. Esa es su forma. No le gusta, ya tú sabes. Papocho, pero tú tienes la real paca, porque tú estás en dos negocios que son bien lucrativos en Estados Unidos, que es la peluquería, que eso nunca falla, eso todas las semanas... Tú tienes ahí tu real para ganar. Pues espérate, yo tirando, ¿eh? Y estás siendo promotor. ¿Cómo tú manejas esas dos cosas que precisamente durante de jueves, me atrevería a decir yo, a domingo, están prendidos los dos negocios? Te voy a decir algo. Yo estoy en Javiería ahí, son los muchachos míos, a Derby Babechó, Maestrico, y Boy, el menor, el Divo, toditos son míos ahí en Javiería. Pero que yo soy un charlatán con la Javiería. Estoy medio quitado. Te está descuidando. Uno de los dos negocios tenía que fallar. No puede ser bueno en los dos. Yo trabajé bien y fui el sábado como a las 6 de la tarde. Volví para atrás y me acosté. Y eso porque tenía un cliente bueno. Ay, 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 ay. Un cliente bueno que te tiró. Claro, sí, nada más así. No. Ya tengo que ponerme ya. Ah, pues yo verdad que hubo otra gente que te dijeron a ti, te hicieron una oferta para tú y otro programa y tú dijiste que no. Hacerte entrevista. ¿Qué? Ellos me dijeron ahí. La gente de la competencia. La competencia. ¿Y nosotros tenemos competencia? No tenemos competencia. Ah, no. Vamos a quedar de ese tema. Lamentablemente. Pregunta. Ustedes son míos. Yo lo quiero mucho, más que mío. Yo no lo conozco. Es mío. Todos los tigres son míos. Pero si ustedes no tienen contenido, salgan a buscarlo. Hagan ustedes su contenido. Porque nosotros estamos fajados haciendo nuestro contenido. Y nosotros, cuando traemos un invitado, así mismo fue que pasó con Zapata. Lo mismo también. Nosotros cuando traemos un invitado, nosotros andamos atrás de ellos semana antes, buscando, haciendo un esfuerzo, dando la cara para que ellos vengan donde nosotros. No, claro. Si ustedes quieren contenido, salgan a buscar su contenido, echen para adelante, pongan su programa claro, bien. Claro, claro. Encárguenselo de ustedes y no se fijen en nosotros. Si el jefe estuviera aquí, nos dijera que no habláramos de eso. Pero honestamente, señores, yo no lo he visto, yo no sé quiénes son, no los conozco los muchachos. He escuchado el nombre porque lo han mencionado aquí algunos invitados. No, yo estoy siguiéndole a Jairo, lo que Jairo está hablando, no sé. Pero lo que yo voy a decir es que hay que ser originales, lo primero. Y segundo, nosotros aquí no estamos improvisando. Ustedes no ven aquí que estamos hablando, aquí no se está improvisando. Aquí se hicieron dos reuniones antes de salir aquí. Se hacen reuniones semanales, o sea, aquí esto nos está improvisando, pero soltamos esa potencia. Vamos a seguir con Papucho. Perdón que antes que tú interrumpa. Nosotros tenemos que traer un invitado para acá. Atención a Mauri. A Mauri Madera, yo le digo Tavera. Nuestra producción. A Mauri Madera. Nuestra producción. Producción sí. Que hace que nosotros nos veamos así. Bellos. Bello. Vamos a traer. Jairo, ¿tú sabes quién vamos a traer? Emblemático. Aquí. De la ciudad de Nueva York, el único hombre que tiene 102 años, Habichuelita. ¿Tú supiste, Jairo, que está hablando de Habichuelita en la ciudad de Nueva York? 102. Ahí anda un tipo, que el abuelo y el nieto, diciendo que Habichuelita esto, que Habichuelita esto. Habichuelita viene para acá. Habichuelita viene para acá. El único que se sienta VIP en el Madison es Habichuelita. Con el canario, con todos los aceros duros. Y lo cogí en su boca y Habichuelita está regado.
Marieli, ajá, está regado, Michelita. Bueno, vamos a seguir ya, con Papucho. Vamos a traer a Michelita, pero sigamos con Papucho. Saludos a Yera. Saludos a Yera, el que está ahí, la patrona Yera. Yera, la patrona ahí. Saludito para ti también. Que manda un super chat, dile ahí de 50 o de 20. Ay, lo manda, que, no digas así. Yera es rica, es que es rica. Yera, mándate un super chat. Oye, que lo dijo por. Tenemos una fundación ahora, de una actividad que tenemos hoy de la potencia en Generation. Papucho, seguimos en esto. Dile, Marieli. Papucho, ¿qué tú crees que le hace falta al negocio en New York para que vuelva a aprender como en los tiempos pandémicos, que eso es lo que aquí todo el mundo menciona, de que la cosa no está igual que la pandemia? ¿Qué tú entiendes que hace falta? Además de dinero, claro, que la gente en la eso, calle. Si no hay dinero, dime, ¿qué puede hacer un negocio? ¿Lo puede hacer mal? Pero para dinero, llamar a la gente, porque muchas veces la gente tiene dinero, pero selecciona en qué invierte su dinero o en qué negocio lo invierte. Entonces, esos paris que tú entiendes que están dados, que necesitan unos consejitos ahí que tú le puedas dar a los muchachos para que levanten también su par igual que tú. Ellos lo que tienen que dejar es los chismes. Yo creo que es eso. Eso es el problema más grande, eso los chismes. Porque Dios está ahí, Dios ve todo. Cuando tú estás ahí, que uy, subiendo vainas así. Uh-huh. Es que Dios está ahí, Dios ve todo. Y fácilmente te mandan una ráfaga ahí que te lleve el diablo. Pero eso y eso, no, te voy a decir algo. Yo no vivo de eso. Yo no vivo de los bienes en el hecho. Yo vivo la Ibería. Yo creo, pero tú dices que tú no la estás yendo, no la estás cuidando. Yo creo que es verdad, no entiendo. Papucho, tiene que bajarle a los chismes, vamos a trabajar, vamos unirnos. Mira, ahí hay un tipo que es un propulsor, que me gusta su forma, que es Chago. Yo siempre lo digo, yo se la doy a Chago, porque Chago siempre te da un consejo. Chago tiene algo bueno, que Chago es vieja escuela, fue quien ratrilló el camino para que nosotros vayamos caminando en esta vaina de la promoción en el Bronx. Y Chago es un tipo que te da mucho consejo. Eso me gusta de Chago. Se la doy a mil por mil a Chago. Ahora, yo le pido a Chago que, como el papá de los promotores prácticamente, que trate de unirnos a todito. Vamos a unirnos. Vamos a forzar por ser mejor. Vamos a cambiar el sistema del Bronx. Vamos a mejorar. Vamos a limpiar la discoteca. Vamos a hacer una actividad día por día que nos salga limpia, que tengamos éxito todito. Cada promotor se apoye, como en los tiempos de antes que se apoyaban. Esa es mi inquietud, ¿sabes? Papucho, pero entonces son los viejos que le tiran a los nuevos. ¿Cómo es la cosa? Sí, los viejos, porque yo me llevo bien con los nuevos. Ve, Chimbala es loco conmigo. Chimbala es bueno, un saludo Chimbala. Para Chimbala. Ve, ¿sabes quién también duro? Más que loco. Si tigre, sí, más que. Vente por encima, duro, más. Una estrella, más que. Más que donde quiera que se mete, rompe. Un varón, más que más. Más que duro, igual que Mazucamba, porque Mazucamba es más calladito, ¿sabes? Mazucamba. Pero más que la prende, ¿viste? El Maque. Maque, sí, Maque la prende. Usted tiene un nombre como muy exclusivo. ¿Por qué Papucho? ¿Por qué te pusieron Papucho? Oh, mi pusieron así, fue la mamá mía. Y cuando yo nací, yo era lindo, yo no sé. Papuchito, Papuchito. ¿Cómo es tu nombre de pila? No puedo decir nombre. No, pero dio el nombre real. No. Está bien. Que lo guarde ahí. Papucho, nada más. Papucho, ¿trabajas tú en Privity? ¿O no te gusta trabajar en Privity? Ahora con Choque me metí ahí, pero no me gusta mucho. ¿No te gustan los Privity? No hay dinero ahí. Yo voy a beber. Eso sí, yo voy. Vámonos con usted a beber. Hay que volver. Porque mira, eso es lo que están diciendo aquí, que tú lo que ves a beber, que tú a beber, que no estás pendiente. Vamos con un coro bebiendo en todos lados. Todos lados. Yo bebo de viernes y termino un martes. Ya tú sabes. Oye, pero yo te digo a ti, la gente del final. Pero señor, ustedes no se esperan. Ustedes, pero yo creo que esa persona que está aquí, que está haciendo ese comentario ahora mismo, no ha visto Roy TV Show. Yo creo que usted es la primera vez que lo ve, ¿verdad que sí? Diga que este canal está vivo por Papucho, que aquí nunca lo han visto tanta gente de live. Pero, ya, pero ella no entró en el de Luis el Artista. No, que nueva ella por aquí, la pobre. Se conectan 130 en vivo. Un saludo para usted, mi doña, tengo que entrar aquí. El de Menor Tiki, el de Tuto. 6.800 personas. Oigan, Papucho prendió Roy TV Show hoy, sí, es verdad. Pero por Dios, señores, tampoco. ¿Cómo Papucho la tiene? No vengan, di que nunca lo han visto tanta gente. En fin, seguimos con Papucho aquí. Vamos a ya rifar el servicio primero, de gol. Antes que todo, espérate, que se nos ha olvidado la gente de nosotros. Winery, Fantastic. Jamás. Fantastic Jewelry. Señores, que hay muchas prendas ahora nuevas por este mes de diciembre. Hay cosas que están
pero chula, chulísima, especialmente para las mujeres. Hay unas cadenas ahí que me encantan. Wainer trajo. Tengo que ir para allá. A Wainer, yo lo que quiero es que me, yo sé que él me está escuchando. Sí. Wainer, ponme un anillo. Ay, él me dijo que. Lo dejo ahí. No, él me dijo que había que setearte a ti. Sí, ya tú estás frío. Yo quiero saber dónde es que Wainer compró tanto oro. ¿Por qué él compró todo el oro de Nueva York? ¿Fue? Ta, sí. Señores, yo fui al almacén de Wainer allá de la joyería de Fantástica. Ay, no, así semana. No, Jairo, no ay, lo diga. Señores, ahí hay unos cuartos feos en oro. Oye. ¿Y qué fue? ¿Tú compraste fue la Barrigol? Hay unas prendas Mónaco que están durísimas. Y nos acaba de decir la producción, señores, que vamos a rifar unos aretes aquí. Sí, vamos. De Fantastic, yo leí. La producción de Royce TV Show va a rifar unos aretes. Usted puede participar para su esposa, su mamá, para usted misma si es mujer. Así que, o los hombres también que usan sus aretitos. Amaury, abre el teléfono. Amaury, ¿cuándo lo vamos a rifar? ¿Hoy? Hoy mismo, de Fantastic. Ah, oh, ok. Bueno, vamos a hacerlo para final de año. Así empiezan el año entero. El programa del año lo vamos a rifar. Sí, sí. Que viene fuerte ese, vea, ese. Sí, ese fuerte. Ese programa viene duro, duro, duro. Enseguida vamos a traer a DJ Yeezy, ¿verdad? Amaury, abre el micrófono. Vamos a rifar para esta noche un pote de romo en Generation. Específicamente Gol. Si usted no bebe Gol, lo cambia por 2 de julio. A Kiara que nos llame, que Kiara está ahí con todas las amigas. Y que vamos a llamar de una vez. Dile a Kiara que tú vas a rifar otro. Para el party tuyo. Ahí viene. Es más, tú puedes rifar. ¿Qué tú vas a rifar para el viernes? Yo voy a rifar un Julio, lo que la gente ve. Vamos, está todo, tú vas a rifar lo tuyo para tu padre. Te vamos a dar la oportunidad. Ahora, Kiara, no llame ahora. Que como quiera, Papucho va para allá hoy apoyarnos. Sí, dice aquí que Papucho es Rulli. Que él. Y Papucho tiene un bote para el viernes. Para el viernes también. Oh, ¿cómo? Pues, claro, tiene un bote. Lo va a rifar para el party del viernes. Sí, él lo va a rifar para su padre. Ahora, llamen ahora mismo. Excepto Kiara, porque Kiara pone a todas las amigas y llama, pero el Papucho va para allá como quiera, ¿viste? Mira, un saludo para Luis el artista, nuestro amigo. Amaury, ¿cuál es este el chat? Está lleno de odio, es verdad, Luis, está full lleno de odio. Esta doña, oye, dije que nadie la conoce, amiga. Doña, pero la que no la conocen es a usted. Entra a mi Instagram y después hablamos. Entra a mi Instagram, chequea mi foto de perfil. Y después hablamos. No, pero así no, Marieli, porque hay una fiel televidente en nosotros. Fiel no televidente la primera vez. Pero y para mí que es falso el perfil también. Es falso. Tú no estás viendo que le están tirando muchísimo el pobre Papucho, que lo que está aquí es hablando decentemente. Dime tú. Él le fascina. Si yo te leyera todos esos comentarios, mami. Ese nombre no puede vivir. Una persona con ese nombre no puede estar vivo. Oye. Lucila. Le tienen mucha envidia a Papucho. Lucila. Papucho, tiene que ser tu regalo. No diga el nombre. No, ¿el qué? Mandaste donde la doña que estaba aquí la semana pasada. ¿Cómo que se llama la doña, Mauri? Anaí, para que te oye, guarde una Papucho, vaina. Se te están quejando los clientes. Un saludo para Anaí Fernández. Fernández, ¿verdad, Amaury? Sí, Fernández. Un saludo para Anaí Fernández. Gracias. Un saludo, sí. La vamos a traer a final del año. Dicen aquí que tú eres vago para pelar. Sí, sí. Después que te metiste a lo de promotor, ya no quieres ser. No, antes de eso. O desde antes. Y entonces, ¿cómo es que tú haces los cuartos tuyos? No los osea. Sabes, no los osea. Papucho negociador. O sea, sí, pero con, si los paris tan lentos. Papucho con discreto. Y él no pela. Sí. No, él no lo va a dar. Bendito Dios. Papucho, espérate. Explícame esa lógica. Los paris tan lentos, no hay cuarto en la calle. Tú no estás pelando, ¿qué dónde puedes gestionar? Espérate, ¿dónde te puedes gestionar tu dinero y entonces? Con la mujer ahí que me abrega eso. ¿Cómo? Ya lo dijo. Es la mujer. Mariel, el número está en pantalla, que llamen. Ahí está el número en pantalla, señores. Llamen para que se gane un servicio de Gol. Hoy, esta noche, en el party me encendió del Bronx. Generation. ¿Qué está dónde? En el 1225 de Girón Ave. De Chirón. Esta noche te vamos a esperar al que se gane su pote. Tiene que llegar, decir que fue el que ganó, pedir su pote, pregunta por Tomás, por Reto, Jairo. Por Jairo, hasta por Papucho, pregunta, ¿por qué es la casa de Papucho ahí? Y bébete tu pote tranquilo con nosotros, que del elenco de aquí vamos para allá ahorita. Después llámenos vamos a rifar el de Papucho. Y no hay mesa. Saludos para la mala, no que está en vivo. Ey, la mala está en vivo. Ya entró la mala, ya joder. Oye, ¿cómo entró? Ay, hombre. La mala tiene su party también, que hay que darle su saludo y que Dios le ilumine. La mala es de la buena. Papucho, ¿por qué la mala entra así? ¿Qué hay, hombre? Que son, ellos son uñi mugre, son ellos loco. Dos son rumi, los dos. Estoy loco por levantar una botella en el caco. Ellos se aman. ¿Y por qué? ¿Qué te dice la mala? La mala es mía, dura. Full tuya. La tengo ahí, tú sabes, para que se mate con la mesera. Wow, la tiene para que se mate. Ahí, me defiendo mala, habla tú. Yo iba a ella, mala, habla tú. Doña mamá. Habla tú.
¿Pusiste el teléfono en pantalla, Mauri? Sí, está en pantalla. Llame de nuevo. Ahí está, están llegando las llamadas. 541-240-8641. Tenemos aquí a hay una llamada ahí en vivo. Ay. A nombre de Generelcio, llega la llamadita de la noche. Un saludo a Luigi allá en Generelcio, que es un televidente fiel de nosotros, Luigi. Ahí está. Hello. Buenas, ¿con quién hablo? Oye. Mete palo, promotor. Diego, mete palo, ahí. Mucho mío. ¿Quién? Diego Promotion. Oye, el otro, Diego. Diego, ¿por qué tú nunca la tan, sí? Ey. Se lo damos. Yo no lo conozco. Oye, ¿con quién tú vas para allá? Con el Cedi, el niño de él. Con el Cedi. Vamos allá ahorita. Bueno, pues felicidades. Se ganó su servicio de gol en Generation Lounge, mira. Diego, pregunta ya por Jairo. ¿Por quién más? ¿Tú por Tomás, por ver. Pregunta por Jairo que te ganaste un servicio. Vamos, de pero vamos a rifar aquí mismo o más tarde la de Papucho. Vamos a hacerlo de una vez. Mira, ya hay más gente. Vamos de una vez. Dale. Cógelo. Hello. Bájale el volumen. Sí, bájale el volumen a tu teléfono. A donde esté viendo, si está viendo en la televisión o donde esté viendo. Tumba esa. No, está ahí. Bájale el volumen al programa. Estamos activos. Ahora sí. Dame el nombre. Cristian, de este lado. Cristian, ¿te ganaste? ¿Qué se ganó, Papucho? Para el viernes. Un servicio de Don Julio Gol. Julio Gol. No, pero es que el tuyo fue para el viernes, para Papucho, que llamaste. Sí. Ah, pero es Cristian, el de Elizabeth, el marido de Elizabeth. Saludo a mi hermano Cristian, Elizabeth, también están en vivo. Fieles seguidores. Te lo bebe el viernes en el party encendido de Papucho. El viernes con Papucho. No, tranquilo, nosotros estamos aquí. No, pero bien, Papucho bien. Quiere que te lo pague hoy allá, que Papucho va para allá. Oye, Papucho, que involucre, involucre. Nosotros vamos para allá ahorita. Papucho, ¿te lo va a pagar hoy? El viernes. El viernes. El party, claro. Vete con el coro entero para allá. Un puente para el viernes. El viernes pregunta allá por Papucho. Tú le dices que eres tú. ¿Oíste? Está todo tranquilo. Es Don Julio. Bien. Don Julio Moe. Un patrón. Señores, felicidades y gracias por la sintonía. Gracias por llamar. Gracias por llamar y por darle el apoyo a Royce TV Show. Bueno, señores, yo sé que después de hoy, de esta entrevista, la gente va a hablar mucha vaina en la calle, pero la idea de nosotros... ¿Y qué podrán hablar? No, tú sabes, porque dirán ellos, no, que llevan a Papucho, qué sé yo qué. Señores, la idea de nosotros es traer cada figura del medio de la discoteca, traerla aquí, no importa que sea el que barre, el bad boy, el juquero, el promotor, no importa, el concepto de nosotros es un concepto basado en la vida nocturna, en la discoteca. Para nosotros es un placer, más que un placer, un orgullo, tener sentado a Papucho hoy en día, porque Papucho es uno de los jóvenes que está haciendo su trabajo dignamente, lo está haciendo bien, y eso hay que felicitarlo por eso. El que se sienta aquí es porque tiene un éxito asegurado. Papucho. Así que ya ustedes saben. Papucho, ¿cuáles son tus metas para este 2024? ¿Cuáles son tus metas? Por ejemplo, ¿qué tú propones en este 2024? ¿Qué tú quieres lograr a través de lo que tú haces, que seas promotor? Este 2024 me vamos a casar con dos discotecas más. ¿Con dos discotecas más? Vamos por topar eso. ¿Qué día te gustaría de la semana las dos discotecas nuevas? Los sábados no los quiero coger, porque los sábados los cojo para mí. Ok. Entonces, ¿cuál es el día que no se sabe? Yo creo que un domingo tampoco. La semana, me gusta más la semana. ¿Te gusta la semana? Porque que sale la semana tiene cuarto. Wow. Es verdad. Si la semana no sale todo el mundo. Que sale la semana tiene cuarto. Tú. Tengo una llamada aquí. Déjame ver. Hello. Hello. Ajá. Papucho, ¿me escucha ahí? Sí, Papucho, sí. Está escuchando. Papucho, el mayor letrado, pues ya no está aquí en la casa, viendo tu entrevista. ¿El mayor promocio? No, el mayor, sabe, que viene allá. Un cliente mío también de la barbería. Un cliente tuyo, Yo creo que es el mayor promocio. ¿Sabes que el mayor promocio no se pierde? Esto live. El mayor promocio es de los buenos también. Un saludo para el mayor. Mayor, ya Papucho escuchó tu mensaje ahí. Saludo para ti también. Gracias por la sintonía.
Tú sabes que el programa de 26 lo vamos a hacer así, como estamos en Navidad ya. Vamos a cogerle llamada a los que estén en línea ahí. Lo vamos a hacer en vivo. Les mando su saludo a sus familiares que la tengan en Santo Domingo, en cualquier parte del mundo, porque este programa se ve mundial. Ya ustedes saben, el martes 26 es con llamadita en vivo. Usted llama, felicita a su familia, porque ustedes saben que habemos muchas personas. El martes 26 vamos a rifar el... Para que tenga su madre, su esposa, le dé ese regalo, ese regalo de Navidad, ese regalo. La gente año nuevo, sí, año nuevo, lo de año nuevo. Porque este es un tiempo de reflexión y paz. Dos aretes y una cadena vamos a estar rifando. De Fantastic Clara, mi amor. Es que Guayne es desbordado, mi amor. ¿Tú no estás entendiendo? No, pero yo quiero que ustedes vean. Que te voy a traer no. La semana que viene. Él me dijo que iba a setear la potencia. Ya la potencia está frío con él. Guayne compró la barrigola. Es socio la barrigola. Guayne está duro. Esa pieza Mónaco también. Nunca me ha gustado. No te veo con ese flow. Nunca me ha gustado. De la cadena. Nunca me ha gustado. Mini, no es un problema trabajar con tu esposa. No, se promotora también. ¿Seguro? Porque ahí hay muchas meseras, muchas mujeres. ¿No se ha armado algún lío ahí nunca? No, ya no sé. Ella lo que se me defiende a mí. Cuando se lío, cuando se me lío. ¿La que trabaje ella? Ella no, porque yo respeto. ¿Tú sabes una cosa que... Como debe ser. Tú no te gusta la cadena. Hay cosas que influyen a favor y otras en contra. Por ejemplo... Lo que yo, mi percepción de lo que veo con cadenas, digo yo, que anda con 5 cadenas, por ejemplo, es una persona que no anda en problemas. Porque si fácilmente te tira un pecozón a ti, cuando le tiran a él, tú sabes que la gente al cuello le va a tirar a él. Y le llevan 5 o 6 mil de una vez le tiran. No, vamos a poner un día de esto, una finita ahí. Beba la Fantastic. Todos los invitados de Royce TV Show tienen su descuento. Sí, tienen su descuento. Tírame cualquier plata que tú quieras para ti, para tu esposa, para los hijos tuyos. Tírame, que yo te resuelvo allá con Warner. Mira, un saludo para Stephanie, que está en vivo. Jenny, es el dúo dinámico. Robe también, el tercero, que me dijo, mándame saludos, que veo el programa todo mal. Hoy es un día para saludar a todo el mundo. Saluden a todos. Ay, Negro Pila. Ay, Negro fuerte. Pila. Mi patrón Negro Pila, donde quiera que se encuentre. Un saludo, un respeto y un cariño para usted. El Negro. Único DJ de la ciudad de Nueva York que no coge computadora apretada es el comandante Gómez, porque él tiene una computadora de él. Ya sabes, el único no la coge prestada. La computadora de él es de él. Papucho, algo un saludo más para mi amigo. Disculpa, un saludo. Un saludito ahí a la barbería del Viva Pecho. Estamos ahí en el 106 Isla 167. Frenen para allá, tú sabes. Ya esta semana ya voy a estar ahí desde la nueva. Full. Un saludo para mi amigo Mr. Galán también. Mira, Galán, dice. Mr. Galán, amigo mío, ¿oíste? Es verdad. Claro. Dicen aquí que tú te has dado toda la mesera. Yo no, ¡Ey, mire, señor! ¡Mira! Un saludito para la mala, que la mala es el entretenimiento que yo tengo de 7 de la mañana a 8, porque yo es ahora que me duermo. Ella dijo que se quiere topar contigo. Yo me pongo a ver la mala en vivo. Lo en vivo de la mala, a las 7 de la mañana. Yo soy débil con lo en vivo. Hay que pegarlos en vivo. La mala en vivo de 7 de la mañana a 8 de la mañana. Papucho, mira, el vikingo, después que te tiro para adelante, dijo que tú en este tiempo te has dado toda la mesera, Dick. Señores, siempre trabaja con su mujer. O sea, así. ¿En qué tiempo yo voy a enamorar a una mujer? ¿Con qué? ¿Cómo? Si yo que paro de la discoteca para mi casa y acostado. Y entonces yo trabajo abajo, la barbería trabajo donde yo vivo. Vamos a cerrar ahí con una nota. ¿Cómo que dice? Un anuncio para todos los promotores de la vieja escuela que siempre le vienen poniendo el pie a ustedes. Nuestro amigo Richard Tri, un saludo. ¿Qué consejo tú le das a esos promotores que son haters contigo? Dale un mensajito. Te voy a decir, suelten la DM, póngase a trabajar, hace dinero, como estamos todos nosotros, como está Jairo Fajado, y fájense ya. Dice la mala. Paguen promoción. Y paguen bien, ¿verdad? María, ¿qué dice la mala, Lelo? ¿Qué dijo la mala? La mala te va a matar a ti, Potencia. La mala te quiere ver para matarte a Pelliquito. Potencia, deja que te iba a notar. Se quiere topar contigo, Potencia, la mala. Me quiere porque de que yo me conecto me saluda, entonces no me quisiera, no me saluda. No, tú sabes que la mala. Sonidita. Es otra busca cámara, ella le gusta buscar cámara. Ella dijo aquí que tú eres sonidita. A ella le gusta buscar cámara en todos lados, ya quiere sentirse que llegó ella. Me vamos matando ahí, acabe, en todos lados, me vamos matando, vamos a estar juntos. Como ni juntos ni separados. No cabe, ella no cabe con nadie. Si está 60 ahí sola, ahí ella. Es ignorante, es un bar. Ella ahí no está. Con nadie. No, ella no le gusta a nadie. Yo me la paso de esa barra. Lo de ella es de ella.
Papucho, gracias por visitarnos. Esto fue Royce TV Show. Señores, hasta la próxima. Gracias, bye. Si Dios quiere, el viernes. Sí, nos vemos el viernes. Chao. Cuídense, mi gente. Vamos el viernes.